tenemos la hermosa delegación del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, y se lo presente en esta hermosa mañana. El Colegio Los Querubines. ¿Dónde están ellos? Los Querubines, ¿qué se sientan? Ahí están sus maestros, sus maestras, los estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Jesús y Enrico, también nos acompaña. En el 167 aniversario de nuestra independencia nacional, queremos dar gracias a nuestros padres de la patria. Mil gracias y mil veces gracias a nuestro Juan Pablo Duarte, a nuestro Matías Ramón Mella, a Francisco de Rosario Sánchez y junto a ellos un grupo de patriotas que lucharon para que hoy pudiéramos decir: tenemos una patria libre, una patria independiente. Un 16 de julio de 1838 se funda la Sociedad Secreta La Trinitaria. Ahora nos toca a nosotros, como representantes, como funcionarios de las diferentes instituciones y alcaldía, honrar la memoria de esos grandes hombres que fueron los forjadores y los fundadores de nuestra patria. Hoy nos toca a nosotros, desde las diferentes instituciones, trabajar para poder honrar no solamente la memoria de ellos, sino también la memoria de aquellos que en esta época también se han ido, pero también para honrar a todos aquellos que nos rodean. Digo esto porque a través del tiempo las instituciones, los gobiernos han venido mejorando. No es lo mismo que en aquellos tiempos cuando se anexaba nuestra república con otros países europeos, se ha ido mejorando a través del tiempo. Hay que destacar el trabajo de estas instituciones en favor de la belleza, el engalanamiento de esta hermosa actividad, que es un tributo a los forjadores de la nacionalidad. Diciendo presente INAPA en esta hermosa actividad de este tributo a la... También está con nosotros la Gobernación Provincial. Muchas gracias. Continúan desfilando las ofrendas florales. El...